last time I showered and got ready at the gym. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vlogcito en este canal. Como ven, me acabo de despertar, me hice mi skincare, ya casi me termino mi té de manzanilla. La verdad es que me encanta sin azúcar, le he estado agarrando como lo dulcecito, el gusto, entonces ya me gusta así. Y he estado organizando mi día en mi bullet journal porque hoy y mañana tengo muchísimas cosas que hacer, van a ser unos días muy productivos y por eso también quiero grabarles. Por ejemplo, ahorita que termine mi tecito, pues me voy a ir al gimnasio, voy al gimnasio de aquí abajo y voy a hacer mi rutina de brazo y después vamos a ir a bañar a Lindy's. También tenemos que ir por unas cosas de Army Beach Shop, que es como de ropa. También me voy a hacer mis uñitas porque ahorita vean, ya las tengo bastante larguitas, entonces me voy a seguir poniendo gelish. Y eso va a ser aquí en la casa. Y también tenemos que ir por unos boletos porque en la noche vamos a ir al estadio. Voy a tomar mi diplomado en la universidad, en la biblioteca. Entonces eso me emociona porque voy a cambiar como de ambiente. Y además la universidad me encanta, yo creo que vamos a comer por allá. Estoy hablando en plural también porque mi hermana pues va a estar todo el día conmigo. Y pues sí, más o menos así va a ser el día. Y mañana tenemos el documental de JK en el cine. Entonces eso también me emociona demasiado. He estado viendo Are You Sure de JK y Jimin, pero vi que Jin subió varios runs a YouTube y no los he visto, entonces hoy me voy a dar un tiempo en la noche para verlos todos porque la verdad es que sí me atrasé bastante con el contenido de BTS, o sea que estuvo como sacando, entonces quiero ponerme como poco a poco al corriente y pues sí, ese es el plan del día de hoy, así que acompáñenme. Chicos, pues ya fuimos a dejar a Lindy's. Ahorita estamos recogiendo las cosas y yo estoy con intermitentes y Mara se bajó súper rápido por ellas. Apenas voy a desayunar mi avenita con plátano y chocolate. Y esta receta la vi en TikTok y se me antojó demasiado. Entonces vamos a probarla. Le voy a poner una fresita aquí. ¡Qué rico! Me traje mi machita que está aquí, que hicimos en la casa. Uy, amo este termo porque se mantiene frío todo el día. Bueno amigos, después de aquí vamos a ir, yo creo que es que no sé a qué hora nos entreguen a Linda y ese es un problema porque tenemos que ir por los boletos a Perisur. Entonces yo creo que de aquí nos vamos a ir para allá a recoger los boletos de una vez. Y pues ojalá nos entreguen a Linda como en este tiempo, o sea, en este tiempo que la bañen y todo y que ya esté lista. La mandamos a rapar porque sentimos que ya hacía falta, o sea, para que le crezca el cabellito otra vez hasta, no sé, en un mes, que le crezca súper bien. Y pues que ya esté súper limpia. Ahorita veníamos escuchando canciones de Cat's Eye. Es un nuevo grupo de Hybe que es global. Y vi que subieron un documental, o bueno, como un reality show a Netflix. Les digo que yo voy bien atrasada con eso porque ya tengo mi lista de cosas por ver. Y pues una de esas está lo de Jin, de BTS. O sea, bueno, Run Jin. Y también me dio curiosidad ver ese reality de Cat's Eye. A ver qué tal, como que hay muchas opiniones, ¿no? Sobre ese grupo. Que sí tenía que entrar tal, que sí tenía que entrar tal. Yo eso lo viví, por ejemplo, cuando vi Island, porque fue lo de Enhypen. Y a mí me encantó cómo quedó el grupo. O sea, creo que yo no conocía, yo no estaneaba el grupo de Enhypen antes de ver Island. Y la verdad sí me sorprendió, o sea, porque digamos que lo vi después de que pasó. Ya había salido el debut de Enhypen, pero yo no sabía quiénes eran. Entonces, para mí sí fue sorpresa. Ya después de Island, pues empecé a estanear a Enhypen. Y de hecho con ese reality
que es el de Island, mi hermana entró al mundo de K-pop porque a ella neta le encantan los realities, entonces le encantó ese en Hypen, se encariñó muchísimo con todos los chicos. Entonces, justo después de que se acaba, ahí empieza a estanear cañón, cañón a Enhypen. De hecho, ese fue su primer grupo. O sea, antes que BTS, porque yo ya estaneaba a BTS y a Astro. Y mi hermana a nadie. Yo le dije que se aprendiera los nombres de BTS para mi cumpleaños. Y ya después empezó con, bueno, Enhypen y luego BTS. Pero sí, son sus dos grupos favoritos. Y yo así de, por favor no me muevan. Es que hay varios coches aquí, ya, o sea, estoy en doble fila, pero hay otros dos aquí de que nada más bajan y van por las cosas, o sea, compran rápido y se van. Pero no sé por qué se está tardando tanto, o sea, yo creo que hay mucha gente, pero si no, ahorita me estaciono aquí atrás de este camioncito. Dejen desayuno y ahorita los veo. Oli, ya regresamos a la casa, regresamos antes y todavía no nos han llamado para ir por Linda, entonces voy a aprovechar y me voy a pintar las uñitas de este color. Ahorita lo ven mejor, es como un vino marrón, algo así, pero bueno, ahorita les enseño todo. Vean de este color quedaron mis uñitas, la verdad sí me gustaron mucho. Pero bueno, ahora sí ya voy a listar mis cosas y ya me voy a ir a la universidad. Outfit, pantalón de mezclilla con chamarrita negra, top negro y botitas que ahorita se las enseño. Pudimos estar en Arki porque cierran la cafetería. La verdad no sé a qué hora, creo que a las 7 la cierran. Entonces ya no había servicio ni nada y pues decidimos irnos a la fac de Derecho. ¡Ah! A la Facultad de Derecho y nos dieron receso en el diplomado. Entonces voy a tomar el diplomado allí en Derecho. Vamos a cenar algo por ahí y ya, ahorita estoy caminando en las islas, la fac, todo esto. Y pues sí, entonces ahorita que llegue, pues las veo. Apagué mi cámara para darle mordidas a mi torta. Ahorita voy a desayunar, me hice un matcha con leche y también avenita como ayer con plátano, amaranto, crema de maní, frutos rojos y un poquito de chocolate. Y acá abajo está la avena, pero sí, esto está delicioso, solo con verlo, véanlo.
Pero bueno, mientras como, voy a estar viendo el documental de Cat's Eye, o bueno, en reality, en Netflix. Entonces ya después de esto pues empiezo a trabajar. Ya tengo mis cosas aquí, ya nada más me voy a cambiar y listo, nos vamos a la plaza. Salimos. Una Ernie nos regaló photo cards. Yo por la llave.